palabras, Paulina. Unas palabras, Paulina, por favor. De hoy, la actriz mexicana Susana Dos Amantes ha sido diagnosticada con de páncreas. Pasión para mi madre, siempre está conmigo. Vivimos en la familia momentos muy intensos. Este sábado 2 de julio se dio a conocer que tristemente Susana Dos Amantes, madre de la cantante Paulina Rubio, partió de este mundo con 74 años de edad en un hospital en Miami, Florida. María Luisa Valdés Doria fue la primera en informar que un familiar de la actriz del cine mexicano había confirmado su pérdida. A la madre de la chica dorada le habían diagnosticado una enfermedad terminal en el páncreas, motivo por el cual había sido internada en el Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Miami, Florida. Esto sucedió en abril de este año 2022. El pasado 21 de abril, la familia de Susana dio a conocer a través de medios de comunicación que tristemente se le había diagnosticado esta enfermedad terminal en el páncreas. Este día, ahora que su madre ya partió de este mundo, Paulina Rubio aprovechó su cuenta oficial de Instagram para enviar un muy conmovedor mensaje, acompañado de una fotografía de Susana Dos Amantes. Paulina escribió: "Con el corazón en la mano y profundo dolor, les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dos Amantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna. Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos". A finales del mes de abril, la conocida chica dorada también le había mandado un mensaje a su mamá en su cuenta de Instagram, destacando la fortaleza y el carácter tan inquebrantable de la querida actriz Susana Dos Amantes. En ese momento, para darle mucho apoyo a su madre, Paulina escribió: "Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad impotente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante. Mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable. Estás en muy buenas manos. Sé que los médicos que te atienden lo hacen con el corazón. Susana, no necesito decírtelo porque ya lo sabes. Te amo y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano". En el 68, Susana Dos Amantes debutó en la pantalla grande con la película, que se conoció con el nombre de Remolino de Pasiones. A través de un comunicado se dio a conocer que los restos de Susana, después de hacerlos cenizas, serán depositados en la Ciudad de México cumpliendo su última voluntad. Momentos antes de que se diera a conocer la triste noticia de la pérdida de su madre, Paulina había hablado con medios de comunicación y a través de un reportaje ella dijo: "Estoy en un momento de mi familia muy sensible y la vulnerabilidad es algo que se tiene que enseñar. Quiero su mejor oración para mi madre, que siempre está conmigo y que vivimos en la familia momentos de incertidumbre". Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.